Vamos directamente a hablar con nuestra doctora invitada en este espacio que nosotros llamamos Córdoba Salud. Está con nosotros la doctora Susana Roldán, médica generalista. La doctora es directora de la Fundación Una Gota de Salud. Vamos a hablar de las tareas que realiza esta fundación en los distintos parajes del noreste de Córdoba. ¿Cómo le va, doctora? Muy bien, Marcela. Nuevamente. Buenos días. Bueno, ¿por dónde han andado el fin de semana? Prontamente el próximo sábado 8 estamos viajando a la zona de Cruz del Eje, todos los parajes, Santo Domingo, Los Leones, Las Ollas. En realidad viajamos todos los meses. Todos los meses recorremos el noroeste cordobés. Bien. ¿Con qué realidad se encuentran, doctora? Es una realidad muy dura, donde vamos ahora, tenemos que llevar agua. En el paraje Las Ollas, esta gente no tiene 15 familias que no tienen agua, así que nosotros nos vemos obligados un poquito a buscar vehículos para poder llevar agua y repartir a toda esta gente, donde hay muchos niños. Obviamente las enfermedades de la zona, chagas, desnutrición, y bueno, hay un abandono de mucha de esta gente en todo sentido. Ya partiendo, digamos, desde el punto de que no tienen agua, de ahí uno puede pensar en un sinfín de enfermedades, ¿no?, que se van dando. Por supuesto. Nosotros hace ya 4 años que transitamos por allí, yo un poquito más, y bueno, la verdad que un poquito como el grupo se llama Una Gota de Salud, algo hacemos. Los asistimos con la parte médica, odontológica, y bueno, también con todo el tema del agua, ¿no? Que la verdad que es muy duro ver a aquellas personas. Llueve 3 veces al año, y bueno, esta gente le tiene muchas necesidades, muchas. Bien, la cuestión gubernamental allí, ¿cómo se da? ¿Ustedes tienen apoyo? No, nosotros somos un grupo que nos manejamos solitos, a través de algunos bonos solidarios, de la gente que nos ayuda muchísimo, algunas empresas nos ayudan y colaboran con nosotros, pero no somos ajenos a la política y a la cuestión religiosa, solamente nos mueve la solidaridad. ¿Y qué puede hacer aquella persona que nos está viendo y que dice, qué bueno lo que hace esta fundación, queremos ayudarlos, queremos contribuir? Nosotros fundamentalmente necesitamos vehículos para poder trasladar el agua, los alimentos no perecederos, los alimentos, la ropa, el calzado. Siempre necesitamos vehículos tipo utilitarios o camionetas, porque transitamos por guadales y zonas bastante delicadas, ¿no?, para ir con vehículos comunes. Necesitamos profesionales y voluntarios, porque también hacen una tarea muy noble la gente que no sea profesional, odontológico, claro, veterinarios y los médicos, ¿no? ¿Dónde tienen que dirigirse o con quién se tienen que comunicar? Sí, teléfonos 155 91 72 15. Nos pueden estar llamando, y toda la gente que quiera colaborar con nosotros o formar parte del equipo Una Gota de Salud, pueden comunicarse con nosotros. También tenemos un Facebook que se llama Una Gota de Salud, así que bueno, nosotros encantados que puedan colaborar y ayudarnos y participar en este proyecto tan noble. Bueno, y que se viene el viaje con toda la ayuda este fin de semana. Necesitamos para este sábado 8... También vamos a festejar el Día del Niño, le vamos a hacer alguna chocolatada a los pequeños de aquellos parajes. Gente que, bueno, nos puede ayudar con algún utilitario, alguna camioneta para poder llevar todas estas cosas a aquellos parajes. Doctora Roldán, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcela, gracias a todos. Bueno, muy amable. Buenos días. Y seguramente la gente va a colaborar, como siempre lo hacen todos los cordobeses.